Antonio Martín, todos lo conocemos, pero aún así lo voy a presentar. Ha sido invitado a este seminario. Por mi parte he insistido mucho de que fuera el que nos hablara de los esfuerzos primeros, pioneros, de investigación sobre el cómic en España, porque es la persona que mejor los conoce, debido a que él fue uno de los primeros investigadores en los periódicos españoles y por fuerza, cuando buscaba la bibliografía para taparse e iniciar sus trabajos, pues tuvo que conocer aquellos primeros esfuerzos que, de los cuales algunos posiblemente estén ya olvidados, no los conocemos en absoluto. Antonio nació en Sevilla, pasó su infancia en Córdoba, pasó su juventud y parte de su madurez en Madrid, investigando sobre TVOs, y luego desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en Barcelona, tanto como investigador como editor. La mayoría de la gente le conoce como editor, sobre todo como editor de cómics de superhéroes, pero Antonio Martín jamás dejó de ser un investigador del TVO. Nunca dejó de serlo. Siempre siguió enamorado del papel viejo y de la teoría sobre la cultura con mayúsculas y sobre todo, especialmente, de la cultura popular y muy especialmente de la cultura popular que navega entre viñetas. Su metodología, sus sistemas de trabajo han sido la inspiración de todos nosotros. Antonio ha sido nuestro maestro, aunque no quisiera serlo, le hemos tomado todos como maestro porque su forma de enfocar el estudio de la prensa con historietas y después de los estudios es la que nos ha guiado a muchos de nosotros, sobre todo en el ámbito de la historiografía y también en el ámbito de la sociología y de la política o del estudio ideológico de la historia. Sin él no conoceríamos las claves del funcionamiento de nuestra industria, algunas de las claves de la gestión editorial, de ediciones de libros en España, y como digo, tampoco tendríamos una primera perspectiva sociológica sobre el funcionamiento de la historieta en España. Esperamos que hoy nos dé otra de sus clases magistrales, como siempre hace, sobre un aspecto que conoce muy bien, que es el estudio de la prensa infantil, de la prensa con historietas y de los primeros TVOs, y supongo que en su habitual capacidad de llegar a todos los lados, llegará hasta hoy mismo, incluso hablándonos de los pioneros de la investigación sobre el cómic y también de otras fuentes y de otros caminos seguidos en la metodología de investigación sobre los TVOs. Ante ustedes, Antonio Martín, a quien voy a pedir que sea breve, con la esperanza de que hable solamente durante 2 horas. Gracias. Lo de breve va a ser difícil. Empezaré con 3 previas. Espero que se me oiga bien porque me fío más de mi voz que del aparato. Ante todo, lo que quiero es felicitar a TVOsfera, como miembro que soy de la Asociación Cultural, por este 20 aniversario que debemos en gran parte a un equipo, pero fundamentalmente a Manuel Barrero como primer padre, madre, tutor y todo de la asociación, cuando no era una asociación todavía. Y quiero felicitarle a él y en él a los restantes miembros de la Junta y a los que somos socios de la asociación. Lo segundo, que por una serie de razones particulares que no son al caso y que no tengo por qué exponer, me ha sido imposible preparar un PowerPoint, ni ilustraciones, ni nada. Prometo que cuando se publique el libro de actas estará súper ilustrado, con una bibliografía increíble, documentadísimo y que suplirá lo que en estos momentos va a ser quizá entre los problemas que he tenido y lo que ahora mismo me acaba de,
de poner la pistola al pecho, Manuel, con lo del tiempo, tendré que ser un tanto esquemático. Y lo tercero y último, como introducción, es que sí, que realmente considero que de alguna manera he tenido la gran suerte y al mismo tiempo la gran hipoteca en algunos momentos de ser uno de los primeros, pero bueno, eso sería lo de menos, un investigador de la historieta, fundamentalmente desde mis campos de interés, evidentemente, que han sido la sociología, la historia, la industria, las relaciones con los autores, etcétera. No la semiología, no, eso ha quedado fuera de mis campos de interés. Y al mismo tiempo que he sido eso, he sido un señor que a partir de cierto momento, concretamente del año 1969, me he visto implicado directamente en la industria. En la industria de editorial en conjunto y en la industria editorial de tebeos, fundamentalmente. Lo cual considero que ha sido en algunos momentos una merma, porque según cuándo, cómo y dónde y con quién estaba, no podía escribir, o el trabajo se amontonaba en tal cantidad que me era imposible llegar a casa después de 10 horas de estar trabajando en una editorial y ponerme a hacer investigación. Pero por otro lado, me ha facilitado una cosa muy importante, y es tener un pie en cada lado, uno en la teoría y otro en la práctica, y no intentar construir castillos en el aire de inventarme, a partir de pensamientos o de ideas que pudiera tener, especulaciones, sino que lo que he escrito, bueno o malo, regular o peor, siempre ha estado basado sobre una experiencia y sobre una investigación directa sobre los propios tebeos. Y ya con eso dejo las introducciones. Entonces voy a servirme del esquema este, reduciéndolo a la mitad o menos. Y lo primero de todo, darle las gracias a Manuel, ahora otras gracias distintas, porque cuando estuvimos discutiendo sobre qué iba a hablar yo, fue él el que tuvo la idea de una formulación increíble, que era teoría fundacional. Él acuñó el término y a mí me pareció un término espléndido porque, de acuerdo, era hablar de cómo los teóricos estuvimos en la fundación o la fundación y los teóricos se intercalaban de una manera una cuestión con la otra y el hablar de aquellos primeros momentos, de aquellos primeros trabajos, lo que tiene es que arrastra una gran parte de aventura, es decir, una gran cantidad de los primeros trabajos que hemos hecho en el mundo de la teoría del cómic en España han sido acercamientos, tanteos, errores, pruebas y algunas veces hemos tenido que echar marcha atrás y volver a sobre los temas para decir me he equivocado, ahora me he dado cuenta, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, hemos tenido un problema muy importante, y es que durante muchos años en España, eso lo sabéis todos, tanto teóricos como simples miembros de tebeosfera aficionados o libreros, sabéis perfectamente que los tebeos estaban condenados a ser, las historietas, estaban condenadas a ser algo para los niños. Es decir, la sociedad española consideraba que la historieta, que de hecho existía y había nacido en la prensa para adultos y dirigida a adultos en el siglo XIX, la primera historieta que he logrado localizar es del año 1850, 10 páginas de Continuará en una revista de Madrid, es una historia dirigida a los lectores que se compraban aquella revista, que eran los señores de la burguesía media-alta madrileña, ¿no? Entonces, sin embargo, a partir de que la historieta se vulgariza, se normaliza, se convierte en algo un poco más cotidiano, se convierte en algo dirigido fundamentalmente a los niños. Y ahí ocurre que cuando queremos ir a los orígenes de la teoría, nos encontramos con que yo me he ido muy atrás, me he ido hasta el año 1900, en realidad los escritores y los periodistas que trabajan teóricamente sobre el campo de la gráfica
sobre el campo de la gráfica y de la narrativa gráfica, se dirigen fundamentalmente a trabajar en torno al humorismo gráfico, a lo que están haciendo una serie de señores que cuentan chistes, que hacen anécdotas dibujadas, y eso en el momento en que se están publicando historietas, pero que están publicando cada vez crecientemente, cada vez más, más y más historietas. Y sin embargo, los primeros trabajos que tenemos, que son de 1877, Javier Octavio Picón, José Francés 1915, Junceda 24, Pasarel 30, todo esto ya lo tendréis en su día en el libro. Toda esta gente, de lo único que escribe es del humorismo gráfico. Se están publicando historietas, pero nadie logra, digamos, objetivar, identificar que aquello es algo diferente, que aquello es un medio expresivo nuevo. Se están publicando muchas, se están publicando en las revistas satíricas con intención política de cargarse a los liberales o de cargarse a los conservadores, de atacar a los socialistas, de atacar a los anarquistas, a la inversa, pero eso, sin embargo, nadie lo toma en consideración como algo concretamente diferente al humor gráfico. Y lo que hace la gente normalmente, los teóricos, llamémosle así, los periodistas de aquellos momentos que escriben, escriben fundamentalmente sobre el humor gráfico, simplemente. Hay una bibliografía bastante extensa, Manuel la ha estudiado, yo también, y sabemos que es muy amplia, pero es siempre sobre el humor gráfico. Únicamente he encontrado dos trabajos a destacar hasta el año 39, y ya estoy resumiendo a toda velocidad para ir al final. Es en 1924, hay un señor que se llama Alberto López Argüello, que publica un folleto que es Literatura Infantil, el periódico del niño. Es una comunicación presentada al Congreso Nacional de Pediatría, celebrado en San Sebastián del 2 al 7 de 1924. Entonces, este trabajo importa porque es, hasta donde yo lo conozco, la primera reflexión teórica que existe sobre el tema de las publicaciones para niños. Y porque, además, las últimas 15 páginas están dedicadas específicamente a lo que entonces se llamaba periódicos para la infancia, es decir, revistas bastante enciclopédicas, bastante pedagógicas, bastante educativas, poco divertidas. Y este señor tiene además un interés, y es que añade un apéndice que son notas para un catálogo de periódicos infantiles madrileños desde 1798 a 1913. Digamos que de alguna manera este señor sería un primer antecedente ya importante. Y de ahí el siguiente antecedente muy importante dentro de la teoría fundacional de la historieta o del cómic español es el trabajo que en 1935 publica Adela Ramírez y Morales. Es un trabajo de fin de carrera en la Escuela de Bibliotecarias de la Diputación de Barcelona, que se llama Historia del periódico infantil a Cataluña, que ya lo subtitula Parte de la historia del periódico infantil en España, que nunca llega a escribir. Entonces, este trabajo es del año 1935, son 38 holandesas mecanografiadas, está inédito, se va a publicar próximamente, el año que viene, en una pequeña monografía, y nos encontramos con que ya hemos entrado en la etapa en la cual el niño ha pasado de ser el Benjamín de la casa, el niño pobre que trabaja 8 o 10 horas en la fábrica, o el niño rico que va con unos trajes de marinerito lujosos, preciosos, imitando al príncipe de Asturias, y va a un colegio de los jesuitas maravilloso y tal, y de momento simplemente una especie de objeto familiar o de apéndice familiar. De repente ha empezado ya el Estado a plantearse que hay una serie de peligros en la sociedad, que hay una serie de elementos disgregadores que pueden atentar a la formación de los niños. Y entonces nos encontramos con que en 1912 se emite por decreto ministerial la primera censura previa, publicada en la Gaceta de Madrid, que era el antecedente del Boletín Oficial del Estado,
sobre la asistencia de los niños al cine, en tanto que las películas pueden ser disolventes, corrosivas, malear a los niños, llevarles por el camino de la perdición, etcétera, etcétera. Y ese primer planteamiento censor, que de momento no tiene continuidad en aquellos años, sí que va a ser importante más tarde. Pasamos ya al final de la Guerra Civil y yo distingo que hay fundamentalmente, grosso modo, dos etapas, una entre el 39 y otra entre el 52, y la otra del 52 al 60 y mucho, que es a donde acaba mi intervención. La primera etapa del 39 al 52 es cuando, por un lado, están dominando, domina el ejército, domina la iglesia y domina el Partido Único de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, el movimiento, y en función de las alternativas que, bueno, y domina fundamentalmente, claro, quien domina en realidad es el señor que se llama General Francisco Franco, es el que de verdad domina. Entonces, existe una censura total, absoluta, radical en España, que se ha, se ha cuantificado, normalizado, no se me ocurre la palabra, a través del Boletín Oficial del Estado con la Ley de Prensa de 1938. La Ley de Prensa de 1938 estaba prevista que era una ley excepcional que se daba para los años de la guerra, porque durante los años de la guerra, eso ocurre siempre en todos los países del mundo, en un momento de guerra, el Estado y el Ejército intervienen las comunicaciones para evitar que, de alguna manera, perjudiquen en un momento de guerra. Bueno, pues esa ley del 38, que es una ley específica, pensada, planeada, planificada y promulgada para el tiempo que durara la guerra, en realidad acabó durando hasta 1966. Entonces, la censura era total y absoluta. Primera la ejercía el movimiento, la Falange. Después la ejercía los católicos, la ejercía el Ministerio de Educación. Pero tenía una peculiaridad muy interesante, y es que, evidentemente, a nadie que estuviera en su sano juicio se le iba a ocurrir meterse con el ejército ni con la iglesia que además en aquellos momentos, aparte de toda la cuestión dogmática y tal, fundamentalmente era el sexto mandamiento lo que más preocupaba a la jerarquía eclesiástica. Nadie se iba a meter con los miembros del movimiento, pero siempre había la posibilidad de que hubiera deslices, de que hubiera una frase inadecuada, un pensamiento no inadecuado, sino intentando colarlo subrepticiamente, y entonces los censores, de lo que se preocupaban y de lo que estaban pendientes era de la prensa diaria, de la prensa semanal, de la prensa mensual y luego aparte los libros. Y lo de los tebeos era un asunto menor. Los tebeos son una cosa indiferente, no tienen problema, no pasa nada. A su vez, los editores, había dos tipos de editores, los editores que surgían de la Guerra Civil y del régimen, que o bien eran del movimiento directamente, o bien eran de la Iglesia, o bien eran personas individuales que habían prestado unos servicios a la causa nacional, al franquismo durante la guerra, y que excepcionalmente, tres, cuatro, cinco, como mucho, llegaron a conseguir el tener permisos para editar revistas infantiles. Revistas con un título, un número, una fecha, una periodicidad. Por el contrario, los editores comerciales, todos habían estado, Madrid, Valencia y Barcelona, todos habían estado en la zona republicana y todos eran sospechosos a priori para el Estado de, a saber, estos señores que estaban con la República y que publicaban tebeos durante la República, a saber lo que piensan en realidad y de qué pie cojean. Entonces, estos señores no se les permitió nunca editar revistas en el sentido de una continuidad con un título, una periodicidad, una numeración.
lo publicaban como simples folletos, tenían que publicar cada presentar cada ejemplar a censura, la censura a veces les tocaba, pero a su vez, evidentemente, los editores que salían de la guerra civil, que venían de la República y que venían de la represión en un país lleno de campos de concentración, de fusilamientos, hay una cosa muy importante que a mí siempre me gusta recordar cuando toco este tema. Cuando empieza una guerra, normalmente el gobierno declara el estado de guerra. El estado de guerra pone la autoridad máxima del país en manos del ejército. Y eso es normal en prácticamente todos los países del mundo. Quizá en Estados Unidos puede que no, por su manera de cómo entienden ellos la política, pero en Europa, cuando hay una guerra, el gobierno pone el poder en manos del ejército. Cuando se acaba la guerra, el ejército devuelve el poder al Estado civil y ya está. Bien, en España el estado de guerra se prolongó hasta el año 1967 o 68, perdón, 47 o 48, no me acuerdo ahora mismo. Quiero decir que la situación era realmente como para que los editores se autocensuraran a sí mismos. Entonces, en estos momentos y en esta etapa no existe una teoría. No existen escritores que publiquen sobre historieta. Hay una serie de autores de libros que publican sobre dibujantes de humor. Hay un libro importante que es Padró, Planas y Pellicer, libros sobre Pablo Parellada, Melitón González, libros de Caíto. Es decir, hay una serie de libros sobre humoristas gráficos. Se vuelve a repetir lo que ocurría antes de la guerra. Y hay un par de excepciones que son tres excepciones que son las únicas que yo he encontrado. No quiero decir que agote el tema. En 1941, en la ciudad de Rosario, República Argentina, el escritor Jorge Rey publicó su libro Muñecos para la eternidad, el alma de los dibujos en historieta. Un libro que, hasta donde yo sé, es el primero en lengua castellana dedicado a la historieta y que creo que se llegó a importar a España en algún momento, porque yo he conseguido un ejemplar normal. Por otro lado, en 1947, Consuelo Gil Roeset, editora de Chicos, Mis Chicas, Chiquitín y El Gran Chicos, publicó en folleto el texto de una conferencia que se llamaba La pedagogía en la prensa infantil, que dictaba la Escuela Social de Madrid, en el cual en realidad lo que hacía Consuelo Gil, que era una mujer inteligentísima y muy capaz como editora en todos los sentidos, lo que hacía Consuelo Gil en aquel momento era ajustar cuentas por los agravios que ella sentía que padecía ante la competencia que le hacían los editores comerciales y especialmente la competencia que provenía de que el Estado hubiera autorizado la importación de la revista juvenil argentina Billiken, la cual se había autorizado la importación en el marco de los acuerdos comerciales Franco-Perón que permitían a Franco, a Franco y a sus ministros, aliviar la presión de la hambruna que estaba amenazando a España. El tercer ejemplo sería Emilio Freixas, que en 1947, ya se ha convertido en un maestro y en un referente del dibujo en España, publica su libro manual Lecciones de Dibujo Artístico, cuarta parte, Ilustración de Historietas y Cuentos. Y con eso ya entramos en la etapa en la cual nos encontramos con que la primera bibliografía que se puede empezar a considerar que existe en torno a la historieta es una bibliografía que de alguna manera diríamos que está viciada por el hecho de que se está produciendo en los años 50 en la España imperial, católica, etcétera, etcétera. Normalmente ha ocurrido una cosa. En 1951 se ha creado el Ministerio de Información y Turismo. El primer ministro de Información y Turismo se llamaba Gabriel Arias Salgado, de quien la Real Academia de la Historia dice en su página web que, comillas, las arraigadas creencias cristianas del biografiado, Gabriel Arias Salgado, imbuidas a las veces de peraltado fundamentalismo,
le llevaron a decir: con la censura se salvan más almas del infierno. Bien, el planteamiento es que Gabriel Arias Salgado tiene muy claro que la censura no solamente es buena en sí mismo objetivamente, sino que además la censura está ayudando a moralizar el país y está haciendo que el país sea mejor, más sano y religiosamente mucho más provechoso para la salud espiritual de los ciudadanos y además del régimen, evidentemente. ¿Y qué ocurre? Ocurre que en Francia en 1949 se ha dado una ley influida probablemente por los editores franceses, porque es una ley que fundamentalmente sobre la base de preocuparse por la salud moral y la educación de los jóvenes franceses, también se está preocupando mucho de las importaciones de material de cómic norteamericano, hasta el punto de que es muy curioso que esta ley que se aprueba en el Parlamento o lo que sea en Francia, que no sé cómo se llama ahora mismo el organismo legislativo francés, esta ley se aprueba con los votos mayoritarios del Partido Comunista Francés, lo cual es muy sintomático que una ley de censura, porque es una ley de censura, que se aprueba en el año 49, la estén apoyando los comunistas. ¿Y qué ocurre entonces? Que empezamos a encontrar en una revista que se llama Gaceta de la Prensa Española, que era una publicación mensual del Ministerio de Información y Turismo, empezamos a encontrar artículos del tipo de 1952, una ley sobre prensa infantil en Francia crea un delito nuevo sancionado con severas penas, el delito de desmoralización de la infancia. En el número 53 de la revista, alarma en Italia por la prensa infantil. En el número 56, reunión internacional de prensa infantil, reunión internacional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A dónde nos lleva esto? Nos lleva a que, por orden ministerial de 21 de enero del 52, se cree una junta asesora de prensa infantil. Primer paso hacia un intento de, no de regular la prensa, que ya se regulaba por la simple mecánica de la ley de prensa del 38, sino de regular la prensa infantil, que específicamente no se había regulado en ningún momento. Nunca se había marcado unos límites y con esta creación de esta junta asesora se va a intentar llegar a ello. La junta asesora en principio no va a tener mucha importancia inicialmente hasta que se da un reglamento, porque como ocurre con muchas cosas de tipo legal, cuando no existe una formulación en la cual se establezca el cómo va a funcionar, con qué presupuesto va a funcionar, quién la va a manejar y qué se va a hacer con ella, no funciona demasiado. Va a ser entonces, después, cuando se establezcan ya unas normas que son absolutamente etéreas, unas normas absolutamente nebulosas, que complican enormemente el trabajo de los editores, pero con la circunstancia de que volvemos a lo mismo. Sigue siendo los censores que hacen la censura del diario Marca, del diario La Vanguardia Española o de la revista Telva, son los mismos censores los que se miran los tebeos. Cuando se miran los tebeos, realmente pasan absoluta y radicalmente de ellos. Y únicamente ocurre, es una cosa que sí que va a ocurrir, yo tengo fotocopias de una gran cantidad de expedientes del Ministerio de Información y Turismo, sí va a ocurrir que cada cierto tiempo un fraile o un cura, generalmente suelen ser frailes o curas, y alguna vez raramente un pedagogo, hace un informe que eleva a la autoridad competente en el Ministerio, por el cual señala que en la historieta de no sé qué, de la editorial Bruguera o de la editorial Valenciana, hay una historieta que no parece muy adecuada para los niños. Entonces, en esos momentos,
puntualmente, siempre puntualmente, el ministerio se pone en contacto con la editorial, le da un aviso y empieza a tener en cuenta lo que está pasando, pero siempre es algo muy por encima. Voy siempre corriendo por la prisa que me has metido y pasando a toda velocidad. La primera forma en la cual parece que lo que estoy contando no tiene mucho que ver con la teoría fundacional, pero sí lo tiene que ver, porque la teoría fundacional al final se acaba dividiendo en dos ramas, una la oficial y otra la nuestra, digamos, de alguna manera, la no oficial. La primera vez que ya definitivamente se decide que sí que haya una normativa, que sí que haya una forma establecida y rigurosa de controlar la prensa infantil, es a partir de que en el decreto 2551 barra, bueno, en el año 1962 se constituye la Comisión de Información y Publicaciones Infantiles y Juveniles, que pertenecía, era un organismo puramente informativo, consultivo, no era ejecutivo en absoluto, adscrito al Consejo Nacional de Prensa del Ministerio de Información y Turismo. Es complicado entender el por qué ocurre esto, para mí y para mucha gente, teniendo en cuenta que es bajo el ministerio de Fraguer y Barne. Y Fraguer y Barne era un hombre que, dentro de lo que era el movimiento nacional y de lo que era el franquismo, tenía fama, pero fama real, de ser, entre comillas, aperturista. De alguna manera se planteaba que, bueno, el franquismo estaba ahí, evidentemente el señor estaba en el pardo, no iba a ser Fraga el que se molestara en decir algo molesto, pero que, bueno, los tiempos más duros de la guerra ya habían pasado, los fusilamientos habían acabado, las cárceles se habían vaciado. Ahora había otros problemas, que eran los estudiantes revoltosos, las huelgas en Asturias, los anarquistas, empezaba a despuntar, bueno, ya había despuntado ETA, etcétera. Y él consideraba que la política interna española tenía que ser más abierta. Ocurre que desde que él se hace cargo del ministerio, que es en el 62, hasta el 66, que es la nueva ley de prensa de Fraguer y Barne, pasan 4 años. Entonces, a mí siempre me ha resultado muy, muy complicado de entender el por qué él autoriza y pone en marcha el que se cree esta Comisión de Información y Publicaciones Infantiles y Juveniles, que tiene una normativa de vigilancia, una normativa que fundamentalmente es de autorizar nuevas publicaciones, informar sobre las publicaciones que existen, proponer medidas para fomentar y premiar las publicaciones, crear nuevos periodistas especializados, pero nunca tiene funciones ejecutivas ni tiene tampoco funciones censoras. Y, sin embargo, va a ocurrir que, extrañamente, pone al frente de esta comisión a un hombre que había trabajado con él en el Instituto de Estudios Políticos. Era, de alguna manera, un hombre de su cuerda, que se suele decir, que era un señor que se llamaba Jesús María Vázquez Rodríguez, de la Orden de Predicadores. Aquí nos podemos permitir el chiste de recordar que la Inquisición en España estaba en manos de la Orden de Predicadores, si no me equivoco, o no recuerdo mal. Entonces, curiosamente, va a ser a partir de que este hombre, que no se entiende por qué, va a parar aquí, no se entiende por qué, salvo que es que lo pone Fraga y Barne, porque la comisión la va a regir este hombre, y más aún si tenemos en cuenta otra cosa muy curiosa. Si os metéis en internet y buscáis información sobre esta comisión, vais a encontrar cosas que puede haber puesto TVosfera, o que puede haber en Wikipedia, o que puede haber metido José Joaquín Rodríguez, o que puedo haber metido yo. Es decir, muy poca información. Si queremos remontarnos a una información fidedigna,
tenemos que ir a una cosa que se llama, me lo he escrito para no confundirme, tenemos que ir a un archivo, que es el Archivo General de la Administración, PARES, o sea, se llama Archivo General de la Administración y luego con mayúscula PARES, P-A-R-E-S, en el cual se enuncia desde que se crea el Ministerio de Información y Turismo hasta que se extingue en el año 78, todos los organismos, comisiones, centros, delegaciones, todo lo que de alguna manera se ha generado dentro del Ministerio de Información y Turismo está reseñado con los decretos ley o las leyes ministeriales que han dado origen a que existan esos organismos. La Comisión de Información y Publicaciones Infantiles y Juveniles no aparece en el Archivo General de la Administración, no existe, no hay ninguna referencia a ella. Y cuando yo he intentado, por otro lado, rastrear la historia del padre Jesús María Vázquez, he logrado saber que fue el director de la Universidad Laboral de Córdoba. Pero cuando me he dirigido directamente a la Orden de Predicadores, que tiene abierto un archivo con toda la historia de la Orden de Predicadores, por lo menos en un par de siglos, y que te da todas las referencias que quieras, cuando yo les he metido, y ha sido varias veces en distintos momentos, en distintos años, nunca, nunca, nunca ha aparecido una ficha de este señor. Y este señor existía porque yo lo conocí, incluso trabajé como experto externo para la comisión, como experto en historietas, y no aparece. Entonces, lo que se va a generar es una documentación bastante interesante que, por un lado, la publica la propia Comisión de Información y Publicaciones Infantiles y Juveniles y que se convierte un poco en el eje vertebrador de lo que va a ser el pensamiento oficial del Ministerio de Información y Turismo en torno a la prensa para niños y que, indirectamente, a través de unos mecanismos en los cuales interviene el dominico Jesús María Vázquez, consigue controlar indirectamente la censura específica de tebeos en Barcelona y en Valencia, y en Madrid la controla él directamente, siendo así que en realidad es más por una gestión suya personal que no por la capacidad de que la comisión pudiera hacerlo. Y es justo en este momento, cuando ya llegamos al final de la teoría fundacional. En los años 60 ocurre que llegamos al estado adulto, de alguna manera, algunos más adolescentes y otros menos, yo de los más, es decir, la gente teníamos de veintitantos años en 1960, 61, 62, y ocurre que somos una generación, muchos, no todos, evidentemente Juan Antonio Ramírez no es el caso, pero yo, Antonio Lara, Terenci Moix, mucha gente, sí que tenemos unas raíces de nostalgia de los tebeos que han pasado por nuestras manos. De esas raíces de nostalgia nos llevan a intentar convertirlo en una reflexión sobre la historieta y en una reflexión sobre los tebeos. Una reflexión que va a funcionar completamente a contrapelo de lo que es la política oficial y de lo que es la información oficial sobre la historieta, hasta tal punto que en algún momento llega a haber problemas con el Estado. Es el momento en que en Francia se ha producido, en Francia y en Italia, fundamentalmente en Francia y en Italia, y en Estados Unidos, se ha producido un boom del interés por la historieta, de la reflexión sobre la historieta. Es el momento, citaré de pasada muchos nombres que sonarán, que es de gente que escribe sobre historieta, que forma clubs, que forma asociaciones de estudio, que forma pequeñas tebeosferas de aquella época, mucho menos organizadas y más un poco sobre la marcha como se pueda, que es Francis Lacassin, René Goscinny, Federico Fellini, Paul Winkler, Pierre Lazaret, Alain Resnais,
Eric Rohmer, Jean-Claude Forest, Pierre Couperi, Luigi Volpicelli, Romano Calisi, Daniele Barbieri, Claudio della Corte, Franco Foxate, Claudio Moliterni, Riccardo Traini y ya de guinda Umberto Eco. Toda esta gente está elaborando una teoría del cómic en Italia y en Francia. No hace mucho alguien me preguntaba en una... Últimamente me estoy dedicando tanto a escribir yo mis propias historias y mis propios trabajos de investigación como me estoy dedicando a servir gustosísimamente de documentalista a gente que está haciendo tesis doctorales. Y hace muy poco, no me acuerdo quién era, me decía, bueno, pero lo que os ocurrió de que a partir de los años 60 en España surgió una corriente teórica, ¿estabais influidos por lo que estaba pasando en Europa? Yo dije, no, no estábamos influidos. No estábamos influidos porque en general ni siquiera lo sabíamos lo que estaba ocurriendo, ni teníamos acceso a lo que estaba ocurriendo. Es decir, digamos que el hito, el libro que se puede poner en un pedestal es el Apocalípticos e Integrados de Umberto Eco, que se publica en el 68. Pero de todo lo demás que estaba ocurriendo, sí, sabíamos vagamente, o los que estábamos más interesados y nos movíamos más y escribíamos a amigos franceses o belgas o italianos, conseguíamos ejemplares de los boletines que hacía el CELEG, que era el grupo de literaturas de la expresión gráfica que dirigía la Francis Lacassène, etc. Todo ello acaba concretamente, y acabo, acaba en que el primer teórico español, el primer señor que se dedica a escribir sobre tebeos, sobre historietas, sobre cómics, y lo hace porque quiere hacerlo, y lo hace porque le gustan, y lo hace porque además las razones X que podemos tener privadas cada uno de nosotros, es Luis Gasca. Luis Gasca, a partir del año 1962, comenzó a publicar artículos de divulgación, insisto, de divulgación, no de estudio, en revistas y diarios de San Sebastián, ciudad en la que residía. Luis Gasca era el director de la delegación de la agencia de publicidad Clarín en San Sebastián, y como director que era de la agencia de publicidad Clarín, pues bueno, tenía un nivel, un estatus económico dentro de la sociedad de Donosti, y era un señor que pertenecía a una burguesía. Además, estaba casado con una vasca de familia importante, que me parece recordar que era hija de un antiguo alcalde de San Sebastián. Él era de familia aragonesa, era abogado, además de dedicarse a la publicidad, y bueno, se dedicó a publicar artículos sobre tebeos como un añadido a su actividad profesional como publicitario. Y publicaba en La Voz de España, en Unidad, en una serie de diarios fundamentalmente del ámbito del País Vasco, y más tarde, unos cuantos años después, ya logró acceder a Film Ideal, a Triunfo, etc. En conjunto, la producción de Gasca en aquellos momentos era una producción de artículos ligeros, divulgativos, llamativos, sobre todo cuando pasó de escribir al principio sobre Flash Gordon, sobre el hombre enmascarado, sobre... 4 años después empezó a escribir sobre Barbarella, Diabolic, la erótica en el cómic, y entonces aquello ya empezó a tener más interés, y su primer trabajo más sólido fue el libro Los cómics en la pantalla, que se editó en 1965 en el Festival Internacional del Cine de San Sebastián, en momentos en que él precisamente era el director del certamen de cine internacional de San Sebastián. El libro, lo digo con toda honradez y cariño a Luis Gasca, era una simple colección de fichas que él había entresacado de sus lecturas cinematográficas. Era un apasionado, siempre fue un apasionado del cine,
y era eso, un tocho en el cual ponía una ilustración de una historieta, de un cómic, y debajo ponía las películas que había generado. Y he querido insistir de alguna manera en que la primera etapa de Luis Gasca no es muy sólida, no es muy profunda, no es muy seria, es muy divulgativa, y sin embargo lo he querido hacer porque al mismo tiempo considero que Luis Gasca tuvo una función fundamental y muy, muy, muy importante de todos los que formamos el primer grupo de la teoría fundacional, porque de alguna manera, por ser quien era, por tener una situación social de burguesía, por estar casado con la hija de un alcalde de San Sebastián, por ser el director de una agencia de cine, por llegar a ser el director... por ser el director del Festival de San Sebastián 2 o 3 años, su trabajo fue un poco, yo lo he puesto en negritas y entrecomillado para recordarme, de alguna manera hizo como de un rompehielos cultural. Es decir, estas películas o documentales que vemos sobre el Polo Norte o el Polo Sur, que hay una expedición y por delante va un barco con una quilla muy abierta, muy profunda y muy tajante, que va rompiendo el hielo para que detrás puedan pasar los barcos más normales, Luis Gasca fundamentalmente fue eso. Fue el hombre que logró que de alguna manera la cultura, no la cultura oficial del Estado, pero sí la otra cultura, la cultura de la prensa, la cultura más de diario, se diera por enterada de que existía una cosa que era el cómic, un medio que era el cómic, una fórmula de comunicarse, de contar historias, y ello, a mi juicio, fue muy importante. La segunda persona, hasta donde yo sé, que pertenece a este grupo de la teoría fundacional soy yo mismo, porque yo me había dedicado durante varios años a trabajar en las dos hemerotecas, en la municipal y en la nacional que había en Madrid. Me había dedicado, en vez de ir a clase a la universidad, a ir a sacar fichas de tebeos, a escribir fichas, e incluso organicé algunos libroforum de literatura infantil en colegios progres de Madrid, y llegué a ofrecerme como teórico y lector crítico al Gabinete Santa Teresa de Literatura Infantil, que era una organización que se preocupaba por la lectura de los niños, intentando que los niños recibieran buenos libros, y que estaba impulsado por mujeres cercanas a Acción Católica, que promovían una literatura con una fuerte carga adoctrinadora. Y ahí fue cuando, por primera vez, fue la primera vez, antes de otros tropiezos que tuve posteriormente, esto fue en el 62-63, me encontré con que, bueno, yo me ofrecí como lector. El lector significaba simplemente que te daban un libro que habían conseguido para la biblioteca y te pedían que escribieras una ficha describiendo el contenido del libro, de qué iba la historia, por qué considerabas tú que el libro era recomendable, en qué medida creías que el libro era aconsejable a un nivel de edad o a otro dentro de la escala de niño a jovencito. Y, bueno, mientras me dieron novelas de Salgari, de Maine Red, de autores de este tipo, pues todo fue muy bien. Me tiré varios, no se cobraba nada. Me tiré varios meses haciendo fichas de estos libros, hasta que me pasaron para que leyera y valorase un libro que se llamaba Historia de una muñeca abandonada, que era un libro infantil de Alfonso Sastre. A mí el libro me pareció enormemente lúcido, de un gran interés para los niños, y lo escribí en la ficha correspondiente. Recomendaba el libro. Al cabo de pocos días se pusieron en contacto conmigo las damas del Gabinete de Lecturas Santa Teresa y me pidieron muy amablemente que reconsiderase lo que había escrito y la recomendación que yo hacía de aquel libro,
que según ellas era peligroso. Alfonso Sastre en aquel momento ya era un autor de izquierdas, pero es que además Alfonso Sastre se había inspirado en un relato de Bertolt Brecht. Con lo cual, cuando me pidieron que me volviese a leer el libro, me diera cuenta de que me estaba equivocando al decir lo que decía y que hiciera una nueva ficha, me negué y allí acabó mi colaboración. Entonces, fue a partir de 1964 y hasta hoy cuando yo me dediqué a escribir y a publicar artículos en la Gaceta de la Prensa Española, en la Estafeta Literaria, en Triunfo, en la Revista de Educación, en algunos diarios. Se daba la circunstancia en aquel momento de que ocurría, a mí me ocurría, y sé que a otras personas les ocurría, a Gasca probablemente no, pero a muchos de nosotros nos ocurría que cuando publicabas un artículo en una revista sobre tebeos, por ejemplo en la Estafeta Literaria, que estaban muy abiertos a que era una revista que dependía del Ateneo de Madrid, cuando les escribías un artículo sobre un tebeo y explicabas lo que pasaba y por qué considerabas que el lenguaje de la historieta era muy válido y tal, y al cabo de un mes o dos meses te presentabas con otro artículo, te decían, bueno, pero si ya te publicamos un artículo hace dos meses sobre tebeos, ¿por qué no nos traes un artículo de otra cosa que te lo publicaremos encantados? ¿Qué ocurrió con eso? Que eso fue lo que dio origen, en buena medida, a que acabáramos haciendo un fanzine que luego se convirtió en revista, que se llamaba Bang, porque era la única forma de estar seguros de que teníamos una plataforma propia en la cual podíamos publicar. A los artículos que yo publicaba se unen los artículos que publicaban a La Limón juntos Ramón Moix y Pedro Jim Ferrer, cuando se llamaban Ramón Moix y Pedro Jim Ferrer, en la revista Destino sobre cómic, luego ya más tarde Ramón convertido en Terencio Moix en Telestel, y en 1965 y 1967 Antonio Lara, que sería un poco, de alguna manera, el germen inicial de esta teoría fundacional, junto con el fanzine Cuto, que edita Gasca en el 67, y el fanzine y después revista Ban, que editamos Antonio Lara y yo, junto con un montón de gente, Félix Fabián Rodríguez, Luis Conde, Mariano Ayuso, Luis Reches, Pacho Fernández Larrondo, Ludolfo Paramio, Felipe Hernández Cava, y más tarde, años después, Ignacio Fontes, Jesús Cuadrado, Antonio Segarra, Carlos Fravetti, etc. Y con esto casi podemos pasar a las preguntas, solamente deciros que en algún sitio, si no he perdido el papel por aquí, me había molestado en hacer un listado de cuáles eran las obras más importantes de esta etapa fundacional. Pues he perdido la hoja. Está aquí. Os enumero solamente los títulos. Ya sé que es una paliza lo que estoy haciendo, pero es la única manera. En 1963, Carmen Bravo Villasante publica la primera edición de su Historia de la Literatura Infantil Española. ¿Por qué Carmen Bravo Villasante me parece importante? Primero, porque para mí fue una persona muy importante que contribuyó mucho a mi educación lectora crítica sobre literatura y sobre prensa infantil. Carmen Bravo Villasante además dedicó una parte de esta historia que publica en el 63, no, perdón, en el 63, no, publica en el 59 y vuelve a publicarla en el 63 en Doncel, pero la primera edición es en 1959 en la revista de Occidente, dedica varios capítulos a las publicaciones periódicas, a la prensa infantil. A continuación, en el año 1963, Jesús María Vázquez, el dominico este, publica la prensa infantil en España, en la editorial Doncel, que era en realidad la puesta por escrito de las conclusiones de una investigación de sociología aplicada, de microsociología en realidad aplicada, que había hecho con un equipo numerosísimo, que eran los que habían elaborado en realidad todo el trabajo que luego él
dicta para que se redacte en forma de libro, en el año 59 lo había hecho, y en el 63 consigue que Editorial Doncel, después de publicar por segunda vez, segunda edición, lo de Bravo Villasante, lo publique. En el 64, Valentí Castans, el humorista, publica unas memorias, se llama La memoria es divertéis, en catalán, y que son fundamentales porque permite atisbar muy de cerca lo que era el mundo del humorismo gráfico en España. En 1964, Juan Antonio de la Iglesia, hermano de Álvaro de la Iglesia, publica un manual que se llama El arte de la historieta, en Editorial Doncel. En el 64, Teresa Rovira publica en la revista infantil en Barcelona, Antología Histórica. En el 64 también, la Comisión de Información y Publicación Infantil y la Escuela Oficial de Periodismo publica un libro que se llama Curso de Prensa Infantil. Y luego ya sigue, en el 66, Gasca publica TVO y Cultura de Masas, Lluís Solà publica varios libros en catalán sobre Empatufet y sobre distintas revistas infantiles. En el 67 se publica Cabal Fort, una experiencia concreta del grupo de Cabal Fort dirigido por Tremoleda. Surge en Cuto Iván. Yo publico en el 68 Apuntes para una historia de los TVOs en el Ministerio de Educación y Ciencia. Humberto Eco se traduce en el 68. Antonio Lara en el 68 publica El apasionante mundo del TVO, Cuadernos para el diálogo. Ramón Terenci Mos en el 68 también. El 68 es el año clave en el cual realmente se concentra todo. Es cuando publica Los cómics, arte para el consumo y formas pop, que después su hermana ha republicado con el título ese de Historia Social del, social del cómic. Yo me acuerdo que yo trabajaba para Planeta, como algunos de vosotros sabéis, cuando le dieron al viejo Lara, José Manuel Lara Hernández, le dieron la medalla de oro de la ciudad de Barcelona. El hombre ya estaba hecho polvo, iba en silla de ruedas, babeaba, lo llevaban en la silla de ruedas, y me encontré con Terenci Mos, con el cual tenía una vieja relación desde el año 68, cuando él había publicado un trabajo, bueno, cuando él había publicado este trabajo, el libro de los cómics Arte Pop, Arte para el Consumo y Formas Pop. Entonces me lo encontré, pues debió ser en los años 80 y entre el 85 y el 90. Me encontré con Terenci Mos y le dije, oye, mira, yo ahora trabajo en Planeta, precisamente soy el director editorial de la línea de cómics, me interesaría mucho el publicar tu libro, el que escribiste en el 68, y Terenci Mos me dijo, sí, siempre y cuando suprimas todo lo que escribí sobre la parte americana, solamente me interesa que se publique lo que escribí sobre la parte española. ¿Por qué? Porque sobre la parte americana él era consciente de que había elucubrado largamente, mientras que sobre la parte española él tenía una ventaja, y es que había trabajado 2 o 3 años dentro de Bruguera y conocía de cerca el paño de lo que estaba ocurriendo allí dentro. Acabo ya solamente con una cosa que me interesaba mucho contaros. Bueno, en el 69 Luis Gasca publica este libro, que es un libro infumable, es una cosa absolutamente mala, lo digo con todo respeto y cariño hacia una persona que fue importante en mi vida. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque Luis Gasca lo hizo sobre la marcha, sobre la base de lo que le contaban los dibujantes y sin molestarse en contrastar lo que ocurría por debajo de lo que le estaban contando y en qué medida lo que le estaban contando era verdad o no. El libro está lleno de errores y de barbaridades, pero no me parece que eso signifique nada malo. Y quería acabar, pese a que todo esto es contradictorio, que esté alabando a un señor y al mismo tiempo diciendo que un libro suyo es malo, parece como de mal gusto, pero creo que si somos investigadores tenemos la obligación de estar un poco más lejos de todo eso. El explicaros un poco cómo era el ser teórico de la historieta en España cuando la teoría fundamental... Fundacional. ¿Cómo? Fundacional.
Teoría fundacional. En el año 1971, esto es una carta mecanografiada, el original está aquí debajo, pero es casi ilegible, y lo he tenido que fotocopiar para poder leerlo. Luis Gasca, en septiembre de 1971, me escribe una carta y me dice: querido Antonio, acabo de recibir un paquete tuyo con revistas inglesas de los años 30. ¡Qué regalo! No sabes cuánto te lo agradezco, ya que llevo unos años bastante mal de cuartos y nunca me llega el dinero para comprarme cosas antiguas. Te escribo hoy domingo, único día que consigo reservar íntegramente para mí, escribir las colaboraciones que me permiten redondear el presupuesto familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Luis Gasca lograba redondear su presupuesto familiar escribiendo artículos de prensa sobre los cómics. Esa era la situación. Bueno, yo de hecho he publicado creo que 4 o 5 libros y solo me han pagado uno. O sea que los demás nunca los he cobrado, ni tampoco he pretendido cobrarlos, porque para qué pelearse con los editores. Y bueno, ya sé que es un poco deslavazado y un poco rápido, pero me encuentro acosado por el tiempo, por Barrero y por la falta de ilustraciones bonitas que enseñaros. Todo esto estará sistematizado en las actas. Decían algunos políticos antiguos: gracias, simplemente gracias.